Please welcome Michael Jordan. I would say good morning, but les diría buenos días, pero ya son tardes. I'm grateful to Vanessa and the Bryan family. Estoy agradecido con Vanessa y con la familia Bryan por la oportunidad de hablar el día de hoy. Estoy agradecido de estar aquí para honrar a Gigi y celebrar el regalo que Kobe nos dio a todos. Lo que logró como un jugador de baloncesto, como un empresario, and a storyteller. Y un excelente contador de cuentos, pero sobre todo como padre. En el juego de baloncesto, en la vida, como padre, Kobe no dejó nada en el campo. Lo dejó todo en el terreno de juego. Tal vez le sorprendía a la gente que Kobe y yo fuéramos amigos muy cercanos. Era mi amigo querido. Era como mi hermano menor. Todos siempre querían hablar y compararnos. Las comparaciones entre él y yo querían hablar de Kobe. ¿Saben? Todos tenemos hermanos y hermanas, hermanitos, hermanitas, que por cualquier razón siempre quieren tomar tus cosas, buscar en tu closet, usar tus zapatos, de todo. Era una molestia, si puedo decir esa palabra. Pero esa molestia cambió por amor durante un periodo de tiempo. Por la admiración que ellos y él tenían por ustedes. Como hermano mayor, como hermano menor, las preguntas que siempre quieren saber los pequeños detalles sobre tu vida. Él solía llamarme, mandarme mensajes de texto a las 11:30, a las 2:30 de la mañana, a las 3 de la madrugada, sobre planes y a veces sobre el juego de pies que yo tenía. Al principio fue una molestia, pero luego se convirtió en una cierta pasión. Este chico tenía una pasión increíble como nunca te lo puedas imaginar. Es increíble que cuando no tienes pasión y amas algo, tomarás cualquier punto, ir a cualquier meta para alcanzarlo. Ya sean hamburguesas, refrescos, cualquier pasión que tengas, tienes que ir por ellos. Lo que Kobe Bryant fue para mí fue la inspiración que alguien realmente le importaba. La forma en que jugué o en la forma en que él quería jugar. Él quería ser el mejor basquetbolista que jamás haya existido. Y yo siempre quise ser el mejor hermano mayor que él pudiera tener. Para lograr eso, tienes que soportar las molestias de las llamadas nocturnas y preguntas tontas. Me sentí muy orgulloso conforme fui conociendo a Kobe, que simplemente quería ser una mejor persona, un mejor jugador de baloncesto. Hablamos de negocios,
Hablamos de la familia. Hablamos de todo. Y él simplemente estaba tratando de ser una mejor persona. Ahora me tiene aquí viendo otro meme de tantos que han habido y ahora sobre mí llorando. Le dije a mi esposa que no iba a hacer esto porque no quería ver esta cara en los próximos 3 o 4 años. Eso es lo que Kobe me hizo y me sigue haciendo. Estoy bastante seguro que Vanessa siente lo mismo que yo estoy sintiendo. Sabe cómo afectarte personalmente. Él está siendo una molestia ahora mismo. Pero siempre siente ese amor que tenía cuando hacía esas cosas y las cosas que hizo por mí. Recuerdo tal vez hace un par de meses me enviaba un mensaje de texto y me decía: estoy tratando de enseñar a mi hija algunos movimientos y no sé lo que yo estaba pensando y lo que estaba haciendo, pero ¿qué es lo que tú estabas pensando cuando estabas trabajando en tus movimientos, Michael? Y yo le dije: ¿a qué edad? A los 12. Dije: a los 12 yo estaba tratando de jugar béisbol. Me envió un mensaje después diciendo LOL, que quiere decir viéndome profundamente. Esto fue a las 2 de la mañana. El punto es que él y yo podríamos hablar todo lo relacionado con el baloncesto, pero podíamos hablar de todo, de la vida también. Y nosotros teníamos muchas diferencias en la vida, pero teníamos conversaciones como realmente amigos y hermanos. Conversaciones así, bueno, así lo recuerdo, pero no como adversarios. Y tener conversaciones como esa, cuando que fui y vi a Phil Jackson en 1999, tal vez 2000, en el año 2000, no sé cuándo, en Los Ángeles, entró ahí Kobe y dijo: ¿trajiste tus zapatos? No, yo no estaba pensando en jugar. Pero su actitud para competir y jugar contra alguien, sintió que podría mejorar su juego. Es lo que me encantaba de ese muchacho. Absolutamente siempre competía. Y siempre se ponía retos. No importa cuál era su pasión, lo admiraba por su pasión. Siempre quería mejorar cada día. No solamente como deportista, sino como padre, como marido. Y a mí me inspiraba eso. Y lo que compartió con Vanessa y lo que ha compartido con sus hijos. Tengo una hija de 30 años y yo soy abuelo de 2 gemelos. No puedo esperar llegar a casa para convertirme en un papá y abrazarlos y ver su amor y sus sonrisas. Él me enseñó esto, a ser un mejor padre. Y cómo respondió y reaccionó ante toda la gente que realmente él amaba. Estas son de las cosas que sigo aprendiendo de Kobe Bryant. A Vanessa, Natalia, Bianca, Capri, mi esposa, siempre los tendré cerca del corazón. Y siempre estarán en nuestras oraciones. Siempre estaremos aquí por siempre. Yo también quiero ofrecer nuestras condolencias y apoyo a todas las familias afectadas por esta enorme tragedia. Kobe dio hasta la última gota de sí mismo de lo que estuviera haciendo. Después del básquetbol, mostró un lado creativo para sí mismo. Creo que no se retiró. No estaba tan feliz cuando se retiró.
Después del retiro sí se veía feliz, pero seguía teniendo ese espíritu competitivo. Lo que es más importante, era un padre inigualable en esta comunidad. Era un esposo increíble. Se dedicó a su familia y amaba a sus hijas con todo su corazón. Kobe nunca dejó nada en la cancha. That's what he would want. Y creo que eso es lo que él quería para nosotros. No one knows how much time we have. Nadie sabe cuánto tiempo tenemos en este mundo. We must live in the moment. Por eso debemos disfrutar el momento. Debemos pasar tanto tiempo con nuestras familias como nos sea posible. Y amigos también. To live in the moment means vivir en el momento significa disfrutar cada uno. Cuando Kobe Bryant murió, un pedazo de mí también murió. Y en esta arena y en todo el mundo, un pedazo de cada uno de ustedes, personas de este planeta, también murió. Prometo que el día de hoy, en adelante, viviré con los recuerdos de saber que tuve un hermano pequeño que intenté ayudar de cualquier manera que yo pude hacer. Por favor, descanse en paz, hermano mío.